30-27 for the winner by unanimous decision, Daniel Marcos. Wow, es una realidad que lo estoy buscando por mucho tiempo. Me siento muy bien, muy alegre ahora porque di una buena presentación. Ahora a dar la página y buscar ahora lo que viene, que son las grandes ligas, y estoy listo para esto. ¡Wow! Yo no tomo, no soy de beber mucho licor, no tomo, pero voy a estar con mis coaches acá comiendo, es lo que me gusta, es bastante comer. No soy, he estado por mucho tiempo haciendo comida ligera para estar siempre en forma por cualquier oportunidad que tenía, y nada, o sea, es ¡wow! Ahorita soy un peleador del UFC y me voy a preparar mucho más. Voy a estar más encendido y más motivado que nunca. Bueno, eso es lo que estamos buscando. Que vengan más peruanos acá para que UFC pueda ver qué guerreros son los peruanos, de qué estamos hechos y que tenemos mucho nivel. Soy un perro, hermano. Soy un perro de peleas. Me gusta. Me gusta el trabajo. Me gusta el trabajo fuerte. Trabajo siempre para esto, para estar en las peores situaciones. Y me gusta. O sea, esto es la sensación que siento ahora. Es lo que realmente sé. Si quieres ir a buscar algo, tienes que dejarlo todo, tienes que morir, o sea, no, si hay sangre o no, es lo que toca. Mi profesor Iván, el hermano de Héctor, estamos juntos acá. Charles Rosa, que es mi compañero desde que llegué y me trató muy bien como una parte de su familia. Nada, o sea, estoy muy feliz, ya falta muy poco para lograr ese sueño que tuve desde el principio, pelear en la UFC. Les prometí que primero tendría que tener una pelea de UFC para yo irlos a ver. Es algo que cada vez que me tocan de mi familia, es algo que me deja sin palabras, pero Dios quiera que los pueda ir o que puedan venir ellos, porque yo estoy pensando ya próximamente en recuperar el cuerpo y comenzar a entrenar para poder pelear en el UFC. Sí, estoy bien, no tengo, gracias a Dios, no tengo nada. Dios lo hizo por mí. Siento que Él, la fe de Dios jamás se acabó en mí. Él fue el que me trajo acá y Él fue el que quiere que declare que un peruano más va a estar y que muy pronto voy a estar peleando en el UFC.